programa especial número 3 de Noticias de la Carne, con información suministrada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En este caso, con un gran programa, con un gran contenido que hemos armado desde la producción. Vamos a estar en la ciudad de Buenos Aires en la jornada de bienestar animal y calidad de la carne. Vamos a estar con información que tiene que ver con el consumo y la demanda de carne. Vamos a estar también asistiendo a las jornadas que se desarrollaron en Ceres, en el norte de la provincia de Santa Fe, y vamos a estar también en una jornada que se desarrolló en la Cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires, abordando temas técnicos que tienen que ver con el sector. Así que todo eso en esta emisión de Noticias de la Carne, suministradas por el IPCBA. Y queremos decirles en esta apertura de programa también que si usted quiere tener más información sobre cuestiones técnicas, sobre investigaciones y desarrollos que son financiados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, si quiere saber más cómo trabaja el instituto a nivel nacional e internacional, si quiere tener acceso a los contenidos técnicos bibliográficos, o si quiere tener acceso a los videos que también realiza el IPCBA, debe acceder a la página web del instituto que figura aquí a pie de pantalla. Allí tendrá las principales novedades, tendencias y noticias de actualidad que genera el sector de la ganadería en la República Argentina. Ahora nos vamos a meter, como lo prometimos, en la primer entrevista, el primer informe que hemos preparado para el día de hoy. Para eso nos ubicamos en la ciudad de Buenos Aires para hablar sobre un tema muy importante en el sector ganadero. Tiene que ver con el bienestar animal y la calidad de la carne. Allí entrevistamos a los principales disertantes que tuvieron en el lugar, que así de esta manera nos dejan las recomendaciones y cada uno también su mensaje. Desde el IPCBA y particularmente desde la Comisión de Desarrollo, Investigación y Capacitación, impulsó este tema, que es un tema sentido en el sector de ganados y carnes y de la industria frigorífica de carnes, de cara a las nuevas demandas de los consumidores y las demandas de los mercados. Y sí, hemos tenido una buena convocatoria, felizmente, de público, pero también una buena convocatoria de disertantes nacionales, algunos digamos muy conocidos en la región e incluso en el mundo. Articulación público-privada, ustedes vieron, estaba el sector privado, estaba el INTA, estaban las universidades, con un enfoque, digamos, interdisciplinario, tratando de aportar conocimientos en trabajos que el IPCBA había subvencionado, había financiado a través de las distintas compulsas, a través de la, que es otra de las funciones del instituto, del IPCBA. Así que muy satisfechos en poder llevar al sector y poder transmitir, y gracias nuevamente a ustedes por permitirnos también hacer conocer, digamos, las conclusiones de una jornada como esta. Una definición simple y práctica del bienestar animal desde la perspectiva de la ganadería y de la carne vacuna argentina es la siguiente: un manejo que permita que los animales se vean libres del maltrato innecesario. En síntesis, el bienestar animal es sinónimo del buen manejo. Si se cuida el manejo, nuestro país estará en condiciones de cumplir sobradamente con cualquier exigencia externa que tenga fundamento científico. Para el ganadero, el bienestar de sus animales consiste en evitar el maltrato, eliminar pérdidas, reducir el riesgo de accidentes en el trabajo del ganado. Sí, si yo tuviera que sintetizar mi mensaje, es lo que salía ahí al final de la presentación, que es que, bueno, el buen trato del ganado es un buen negocio para todos, empezando por el ganadero. O sea, con el maltrato no gana nadie. El único que se trata es de repartir los costos, y bueno, los eslabones más fuertes
le pasan los costos, le transfieren los costos a los más débiles o atomizados. En este caso es el productor ganadero generalmente el que termina pagando la cuenta. Pero no es que hay algún eslabón que se beneficia enormemente con que trabajemos mal. Nadie se beneficia, no se beneficia ni el trabajador ganadero, ni los transportistas, ni el frigorífico, ni los ferieros, absolutamente nadie. El buen trato del ganado, que es el bienestar del ganado realmente, no requiere un enorme esfuerzo financiero, casi diría que no requiere esfuerzo financiero. Lo que sí requiere es un esfuerzo por, detectar las cosas que no hay que hacer, porque producen daño a nuestra mercadería, y buscar la forma de que no se hagan más. Nosotros hemos medido, todas las circunstancias que llevan a los animales a tener alteraciones o estrés, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de estrés, alteraciones de la... Se manifiestan alteraciones a la conducta, alteraciones productivas y demás. Uno de los factores más estresantes es el tiempo de demora en la carga, ¿no es cierto? Más que es un lugar nuevo para ellos que no están acostumbrados a subir a los camiones. Luego el tiempo de arranque, ¿no es cierto?, en los cuales el transportista debiera esperar que los animales se calmen y estar todos firmes para adoptar la posición de traslado. Y luego la descarga, el tiempo que es de demora antes de la descarga es fundamental y es donde generalmente se producen la mayoría de los golpes, de las lesiones de los animales. Cuanto más se demora en la descarga, más problemas encontramos en las carcasas cuando van a faena. Indudablemente, bienestar animal es un tema que ya en todos los países importantes de la producción, exportación e importación de carne está vigente hace muchos años. Nosotros acá en el instituto empezamos a hablar de bienestar animal en el año 2006. Llevamos 6 años ya con esto porque creemos que es un tema sumamente importante porque es lo que nos ayuda a valorizar nuestras carnes, lograr un más fácil acceso a los mercados y al mismo tiempo hace mucho a la alimentos más sanos y más inocuos. O sea que hay que tener mucho cuidado. Esto requiere que el bienestar animal empieza desde el campo donde se produce. Va con el transporte a frigorífico y va en el manejo el personal de frigorífico ante la faena. Indudablemente que esto es un tema que no solamente hace a lo que decimos ahora, el bienestar animal, que los animales estén más cómodos, que bien todo, porque esto significa mucho dinero en lo cuanto a la productividad de los animales. Evidentemente, cuando no existe el bienestar animal, los animales son golpeados o maltratados, siempre sucede que lo que hay que tirar de carne por los magullones y demás, realmente son los cortes más valiosos y más costosos. Premio IPCBA al mejor trabajo científico relacionado con la cadena de ganados y carnes. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina entregará nuevamente este año el premio IPCBA en el marco de reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, que organizará la AEA entre el 9 y 11 de octubre de este año en la ciudad de Corrientes. El Argentine Beef, presente en la CIAL 2012. Como en ediciones anteriores, el IPCBA dispondrá en esta feria el pabellón Argentine Beef para la participación de las empresas del sector. La CIAL se llevará a cabo del 21 al 25 de octubre en París, Francia. Argentina está teniendo hoy en día uno de los principales consumos de carne vacuna a nivel de mercado interno.